Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? David, buenas noches, ¿cómo estamos? Saludo acá para la audiencia de GoToWebinar y de Facebook Live, ya estamos iniciando en ambas plataformas. Hoy tendremos un webinar de análisis de fundamentales. Por acá, Víctor, buenas noches. Un segundito, voy a ver si puedo ampliar esto nuevamente. Ya. Facundo, bienvenido, ¿cómo vas? Por acá nos dice Diego, necesitamos otro fake que haga subir nuestra operación. Sí, necesitamos otro y que salgan diciendo otra cosa hoy. Edison, ¿cómo vas? Buenas noches, Marisela, qué bueno tenerte por acá. Luis Alberto, saludos desde México, qué bueno. Desde Argentina, Diego, buenas noches, Luis. Me place mucho saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Como vieron el mercado hoy, estuvo algo movido. Finalmente, anoche sí, pues más que yo creo que finalmente no es que haya sido fake, sino pues, bueno, estamos en la reelección de Trump, en la posible reelección de Trump. Pues claramente lo que hizo el señor Peter Navarro, pues no fue nada adecuado, seguramente se ganó un buen regaño, pero yo creo que la realidad es esa, la realidad es que Trump sí quiere tumbar ese acuerdo, pero no se puede permitir empezar a dañar los intereses faltando nada para las próximas elecciones. Sin embargo, la realidad es esa, si Trump se reelige, pues probablemente lo primero que vaya a hacer, así como cuando prometió lo del muro y nunca lo cumplió, pero esta vez sí creería yo que lo primero que haría sería ir por el acuerdo y pues tratar de modificarlo. Francisco, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Recordemos entonces, pues anoche, a eso de las 8 de la noche, por acá nos dice Elena que no se pierdan nuestra clase, qué bueno, bienvenida Elena. Recordemos que a las 8 de la noche, pues tuvimos una volatilidad que no entendíamos, por ahí algunos alumnos, algunos participantes nos compartieron la noticia y pues ya nos dejaron, digamos que, con la información clara, más o menos una hora después de haber finalizado el webinar, eso a las 9 de la noche, pues salió nuevamente diciendo Peter Navarro que no, que eso estaba mal dicho, que él no quería decir eso, y hoy Trump bajo un tuit aclaró que eso no era verdad, que el acuerdo está funcionando y que se espera que China cumpla con lo que tiene que cumplir. Bien, con todo eso del tema de que tienen que comprar bienes agrícolas de Estados Unidos, bueno, son muchos temas que la verdad no creo que se estén cumpliendo. ¿Listo? Vamos a analizarlo bien en detalle porque yo creo que esa es la noticia más importante de la semana. Por ahí escribí un artículo si lo quieren revisar. Fíjense algo y quiero que lo hablemos muy en detalle hoy, pero con mucho cuidado porque esto claramente no es información confirmada. Creo que nunca se podría confirmar, pero eso se puede llamar una manipulación de mercado, ¿listo? Finalmente, lo que sucedió ayer es algo muy poco común, que en Fox News un asesor presidencial diga lo que dijo, pues nada, eso no es tan normal, sobre todo por la hora. Uy, gracias, David, gracias, gracias, gracias. Ahora sí, qué pena con la audiencia de GoToWebinar, que me estaban diciendo que no se veía la cámara y es que no la había puesto a compartir. Qué pena con ustedes, espero que ya esté. Listo, creo que ya está todo perfecto. José, bienvenido. Bueno, entonces vámonos. Gracias, David, gracias por confirmarme y gracias por avisarme, ¿no? Muchas gracias. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, miremos entonces los fundamentales que tuvimos. Tuvimos una excelente recuperación para las manufacturas en lo que es Alemania y la Unión Europea. ¿Listo? Miremos entonces los datos. El pronóstico 41.5 y cerró el Market PMI en 44.6 y el compuesto también superó al pronóstico y claramente al dato pasado. La recuperación económica en Europa va muy bien. Seguramente eso también influyó un poco en la subida del euro, un poco, recordemos que estos datos
Están descontados, sin embargo, pues sí superaron muy bien al pronóstico. Miren, por ejemplo, el de la libra también tuvo una mejora, ¿bien? De 40, que era el pronóstico, cerró en 47. Eso es una muy buena recuperación. Recordemos que por encima de 50 es lo que siempre se trata de ver a las manufacturas, 50 puntos porcentuales, pero pues en este momento, debido a la situación de salud pública que nos enfrentamos, esto igual es muy, muy bueno. Andrés, Marvin y John Jaime, buenas noches, ¿cómo están? ¿Listo? Eso es lo que nos estamos enfrentando. Anoche, entonces, volvamos al tema relevante. Los índices empezaron a caer fuerte, las divisas igual y el dólar empezó a subir. Muchos habrán pensado en ir a buscar compras y no, no se preocupen, yo creo que la mayoría de traders y de, bueno, no instituciones, pero bueno, de grandes inversores sí buscaron ya sea salirse de sus posiciones, cerrarlas, cerrar sus compras o ventas, o iniciar nuevas posiciones. Y pues claramente recordemos que los dos factores más importantes del mercado, oferta y demanda, son los que juegan a favor o en contra. Esa manipulación, ¿cómo se hace? Lo que sucedió ayer, pues claro, si yo veo que el acuerdo entre China y Estados Unidos está sufriendo, pues claramente eso muestra que va a haber pánico. Y lo más probable es entonces que los índices, como pasó tal cual Dow Jones, Standard & Poor's, empiecen a caer. Cuando los índices empiezan a caer, las instituciones, los grandes fondos de inversión y los fondos de cobertura empiezan a cerrar sus posiciones. Ahora, no pueden hacerlo a esa hora de la noche porque ya cerró completamente el mercado, cerró la bolsa y ellos no están invirtiendo en Forex, ellos ya negocian en el mercado bursátil. Pero lo hacen en el premercado, que el premercado para ellos abre a las 6 de la mañana hora Nueva York, es cuando ellos pueden hacer una modificación, salen de esas posiciones, claro, porque no quieren estar en esa volatilidad de mercado. Miren que eso era lo que se esperaba, entonces, si salen de las posiciones, ¿qué pasa? Empiezan a vender lo que ya habían comprado. Entre más ventas haya en el mercado, pues la oferta supera la demanda y el mercado cae. ¿Listo? Simple ley económica. Uno como inversor particular trata de perseguir lo que hacen las instituciones. ¿Qué hace? Empieza a abrir ventas. Claro, nosotros en Forex podemos abrirlas como es un mercado OTC, mercado 24/5, mercado al contado, pues sencillamente abro las posiciones de venta para índices o compra para dólar, esperando que en la mañana pues eso reviente a la baja. Una hora después, tal vez de que mucha gente abrió las posiciones, se aclara que no, que todo era mentira y claramente los índices dejan una mecha, una cola de piso y empiezan a subir. Créanme que mucha gente se vio muy afectada por esta situación porque los traders que operan con base en los fundamentales ingresaron con un buen monto de dinero ante esas predicciones. Y pues seguramente salieron muy mal porque lastimosamente el mercado volvió a darse la vuelta. Vamos a revisar ahora las divisas, subiendo euro, libra, dólar australiano, dólar volvió a caer, índices nuevamente cerraron al alza. No tuvo mucho movimiento, digamos, no fue una cosa sensacional en cuanto a los índices americanos, pero sí tuvimos un movimiento fuerte al alza, confirmándonos entonces que este tipo de situaciones, pues no, no es que nos traigan lo mejor, ¿vale? Entonces, tenemos hoy a las 9 de la noche, pues nada más y nada menos que el comunicado de tipos de interés, ¿listo? Tipos de interés para el dólar neozelandés. Listo, aquí los tenemos. Sabemos que esta es una de las noticias más volátiles para todo el mercado y sobre todo porque afecta al par kiwi y este es uno de los pares que más sufre con esta noticia y que probablemente tengamos mucha volatilidad, así que estemos atentos no solo del dólar kiwi, sino también del dólar australiano, porque finalmente la correlación entre ambos es muy directa. Entonces, pues mi recomendación es de aquí a las 9 de la noche hora Colombia, MT-5, pues sencillamente estar como espectadores, pero no estar negociando ese par de divisas. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, todo lo que tenga que ver con australiano y dólar kiwi, por ejemplo, el australiano neozelandés, el neozelandés yen, bien, todo eso, todo lo que tenga que ver, pues sencillamente estar un poco al margen porque podemos sufrir bastante volatilidad y como traders técnicos tratamos de alejarnos de eso. Y bueno, hoy martes estas noticias, según esto el miércoles no va a haber nada, viernes tampoco. El jueves, como siempre, todas las semanas, las peticiones semanales de subsidio por desempleo. ¿Listo? Vamos a ver cómo va a cerrar esto. Ahí tendremos ya, pues, digamos, la semana completa en cuanto a los fundamentales. Saludos cordiales. En mi caso, me pude beneficiar de esa volatilidad. Ayer casi logré un 60% de la cuenta. Bueno, súper bien, gen. Qué bueno, te felicito. Así como hay unos que pierden. Así es Forex, ¿no? Algunos estarán lamentándose diciendo, ¿por qué?
Y otros como Gen estarán muy felices. Así, ese es el mercado, ¿no? Ese es el mercado Forex. Hola, Brian, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos. ¿Qué tal todo? Bien, entonces, démosle una mirada a los activos que han sufrido con este tema fundamental. Empecemos con las manufacturas de Europa. Entonces, estamos en el euro. Miren que tuvimos, a ver, vamos a marcar de una vez la volatilidad de anoche. Se puede ver claramente en esta cola de piso. Fuerte cola de piso. Claramente lo que hablábamos ayer, e incluso antes de que se acabara el webinar, les dije, esta cola de piso puede ser simplemente absorción porque se da después de un fundamental fake, bueno, un fundamental sin lógica. Efectivamente, el activo empieza a subir, esto más o menos fue a las 8 de la noche, 9, 10, 11, 12, y empezando, digamos, en el premercado de la sesión europea, empieza a subir, hace un patrón, bien, un patrón alcista, un mínimo mayor, continúa subiendo y sigue haciendo un mínimo mayor. Estamos ante el tercer mínimo mayor. Recuerden que, wow, ese 3 me quedó feo. Estamos ante el tercer mínimo mayor. Recuerden que, pues, digamos, es preferible entrar a la tendencia alcista o al movimiento alcista en el primero o segundo. En este caso, el tercero, pues, puede ser más complicado. Sin embargo, si uno se va al marco de 4 horas, pues claramente el activo se ve muy, pero muy alcista. Lo que yo quisiera ver para este activo, para seguir, digamos, comprando, sería un retroceso parcial a esta zona de soporte, ¿vale? Aquí estaríamos hablando del 1.12.600 aproximadamente es la zona donde puede haber un fuerte rebote. Sí, es verdad, hay algo de sobrecompra, pero finalmente está muy fuerte y están muy alineados los datos técnicos con los datos fundamentales. Bien, las manufacturas van bien, la recuperación económica en Europa va bien, y pues el euro tiene un pronóstico alcista. Este hombro, cabeza a hombro, alcanzó a desarrollarse un poco, pero no tuvo, digamos, la fluidez que queríamos, que era pues, buscar el siguiente nivel de soporte, tuvo una pequeña fluidez, y en este momento pues, el activo sí se empieza a tornar muy alcista. A mí me interesará el euro para negociarlo, ni siquiera swing, sino también core, pues cuando rompa esta línea de tendencia. Si la llegase a romper, podríamos entonces estar ante un cambio de tendencia y nuevamente encontrarnos con un euro alcista como el que tuvimos a principios de 2012-2013. David, bienvenido, buenas noches. Consulta, ¿las colas y techos de pisos cuando son provocadas por un fundamental no debería contar? Depende del fundamental, Luis. Precisamente en el fundamental de ayer no cuentan, porque claramente fue la sensación de volatilidad. A mí me gusta más cuando no ocurren en fundamental, ¿vale? Me gusta mucho más, aunque hay algunas que se dan y sirven. Si el fundamental, por ejemplo, es un dato descontado como, no sé, una CNFP, bueno, no hablemos de NFP, un dato de empleo, pueden contar, pero con fundamentales que no se pronostican, que llegan de la nada, pues puede ser simplemente volatilidad intrínseca en el activo. Por ejemplo, si ahorita, bueno, es que los tipos de interés también son muy fuertes, pero si los tipos de interés del neozelandés generaran una cola de piso, pues podría entonces uno decir, bueno, es un dato descontado, seguramente simplemente me está mostrando que el activo efectivamente quiere seguir subiendo, claramente analizando las demás situaciones de mercado que tienen que componerse cuando estamos viendo colas de techo y colas de piso. La libra también pues tuvo una sesión súper alcista hoy. Súper, súper alcista. Recordemos entonces la línea de tendencia que le habíamos trazado. Dijimos que ese breakout failure podía ser claramente muy alcista. Lo está haciendo. El primer, digamos, pronóstico de la libra sería acá. Ahora le trazo esta resistencia porque me hace falta. Esta zona de doble techo podría estar pues claramente marcando una finalización alcista para la libra. Y ya después podría seguir subiendo claramente hasta esta zona del 1.26. Hasta el nivel del 1.26 y sería muy interesante, pero el pronóstico sigue siendo muy, pero muy alcista. A diferencia del euro, la libra tiene algo muy, muy interesante y es que no tiene sobrecompra en H4 y eso me interesa bastante. Lo que quisiera ver en libra y sería, créanme que fantástico, sería un retroceso ordenado hasta el 1.24.516, ¿vale? Si se presenta ese retroceso, inmediatamente sería un activo que entraría dentro de mi radar y buscaría comprarlo. Porque está muy bien. Ah, bueno, Luis, bueno, no te preocupes, que te vaya muy bien en tu clase y claro que sí, ahí lo tienes en diferido entonces.
Libra franco, yo estoy comprado en libra franco, Ramón, ya lo vamos a revisar, ¿vale? Listo, entonces esperamos un retroceso ordenado, aunque puede seguir subiendo, ¿sí? La fortaleza está increíble. Digamos que no hubo mucho patrón, ha estado sucio el activo en digamos que en las últimas horas, pero si presenta ese retroceso en H4, es que saben qué pasa. Y por eso es que no me gusta trazarle los soportes a H4, porque fíjense lo siguiente. A ver, quiero ver esta zona, tiene este pico. Esta zona está mal realmente. Realmente es por acá. Y la siguiente, vamos a acomodarla bien, porque es por acá. Bien, eso es así, H4. Miren que entonces H4 todavía tiene bastante fluidez. Yo me estaba confundiendo y por eso les recomiendo entonces que las líneas de H4 y H1, como no se modifican tan rápido, entonces uno generalmente se pierde. Miren que el retroceso puede venir o a línea de tendencia o a esta zona de soporte, pero aquí tendría que caer un poco más, ¿vale? Si hace eso, sería, pues yo creo que la consideración perfecta para venir a buscar compras, pero necesita entonces hacer eso y no sabemos si efectivamente lo vaya a hacer o continúe. En este momento está un poco extendido, algo de, bueno, muchas velas verdes, pero finalmente de poder seguir, la verdad sí puede seguir al alza sin parar, entonces hay que estar muy pendientes. Libra franco, perdón, aquí fue a euro franco, que también lo veo muy alcista. Y rebotó bien el euro franco, ahora lo revisamos bien en detalle. Pues yo estoy comprado en libra franco, ayer yo cerré la posición, pues por el tema de volatilidad y demás, volví a abrir una posición, está ya casi llegando al 1 a 1, está muy cerca de llegar al 1 a 1, estoy tratando de cerrarla en el 3 a 1. Fue una compra esta mañana después de que dio este hermoso retroceso en H1. Fíjense que todo surgió por el marco de 4 horas. Marco de 4 horas dio una cola de piso increíble y el fallo del LH me confirmó a mí absolutamente todo. Parece que es muy alcista. Bien, el fuerte rebote del que hablamos en el premercado y en la revisión general de activos. Esta zona del 1.17.511 me parece muy interesante. La verdad, yo quisiera, ese trade lo quiero dejar toda la semana. Si es posible, no me importa si hace retrocesos, haga lo que haga. Lo bueno es que ya no hay fundamentales fuertes para lo que queda de la semana y pues quedo tranquilo. Claramente quisiera que llegara rápido al 1-1 para poner mi stop loss en break-even y que pase lo que tenga que pasar. ¿Listo? Bien, sigamos entonces con los activos tradicionales y ya revisamos los pares menores. ¿Listo? El dólar australiano, pues el pronóstico alcista sigue estando muy vigente. El desarrollo del mínimo mayor del marco diario se ve muy fuerte, tiene muy buen potencial de subida, pero recordemos esta situación. Y es que el próximo nivel de resistencia, ¿qué se me hizo esto por acá? A ver, se me perdió. El próximo nivel de resistencia que tenemos es un... Miren, el doble techo que ocurrió hace unos días, hace más o menos 2 semanas, cuando cogimos unos cortos interesantes, marcó esta caída para el activo. Si vuelve a tocar esa zona, pues tenemos que tener cuidado porque probablemente sea un múltiple techo y vuelva a caer. Si hace el breakout, pues ya sería absolutamente interesante porque se volvería ya un activo completamente alcista porque desarrollaría ese mínimo mayor y confirmaría, yo creo que esa vela del mensual, miren cómo está vulnerando ya la línea de tendencia en el marco mensual, en semanal se puede ver, podríamos estarnos enfrentando a una, digamos, a una nueva continuación alcista para este tipo de activos y sería muy interesante porque tendríamos muchos trades alcistas, simplemente buscar patrones en diario, en H4 o en H1, dependiendo del tipo de negociación que hagamos, alcistas y sería muy, pero muy interesante, ¿vale? El kiwi, bueno, para estos dos activos, recordemos entonces que viene la noticia, entonces habrá que tener mucho cuidado con la negociación de estos. Yo les recomiendo pues que esperemos. El kiwi puede sufrir una volatilidad fuerte con esos tipos de interés. Es el activo que la verdad yo en los años que llevo haciendo trading ha sido el que más he visto sufrir. Hola Laura, ¿cómo vas? No te preocupes, bienvenida. Bienvenida a esta clase.
Bien, pero puede haber esta volatilidad del kiwi sí que puede afectar al dólar australiano. Entonces, el pronóstico sigue siendo alcista. La verdad que uno no se debe confiar en los fundamentales. La última vez lo que pasó hace un mes exactamente fue que el activo cayó bien, iba muy, muy bien al alza la tendencia alcista tanto australiano como kiwi y empezó a caer. Entonces, podemos esperar que también se marque en la sesión asiática esa caída, pero eso simplemente va a representar una corrección, porque el activo finalmente es muy alcista. Ahora, mucha gente, y ayer lo hablábamos, muchos inversores toman al dólar americano como un activo refugio. Y uno de los pares que mejor se comporta y mejor se alinea con el índice del dólar, el DXY, es el dólar contra el dólar canadiense. A ver, miremos entonces lo que ocurrió ayer. Y fíjense esto tan curioso. Se marca la cola de techo, claramente por volatilidad. Esto es pura volatilidad. Aquí muchos compraron, ¿bien? Muchos compraron, habrán entrado a mercado o cuando finalizó la vela, bueno, no sé. Digamos que eso sí ya no sé cómo cada inversor haya hecho. El activo les dio un síntoma de que probablemente iba a poder subir, miren que esto fue a las 8, 9, 10, 11, a las 12 de la noche seguía subiendo, entonces mucha gente habrá mantenido las posiciones largas. Después, claramente, si uno como inversor normal pone un stop loss, pues lo estopió. Y después marca algunas colas de finalización y continúa el alza. Miren que no tiene tanta correlación en este caso el dólar con lo que está pasando con las divisas. Realmente, pues cuando vemos que euro, libra, australiano y kiwi están tan alcistas, tenemos un dólar contra dólar canadiense bajista. En este caso, pues está lateral, pero con una inclinación alcista. Lo que muestra en este caso es que precisamente el refugio, en este caso el dólar, no se cumplió como lo que tenía que pasar. Como los inversores no entraron realmente a negociar este activo con fuerza, bien, digamos a las 7, 8 de la mañana en plena apertura de bolsa, pues el dólar se mantuvo estable y no sufrió las consecuencias de lo que pasó anoche con el tema de Peter Navarro y Trump y todo el tema de China, ¿listo? Entonces, el pronóstico para este activo sí que me sigue pareciendo muy alcista, pero tenemos que esperar a que se defina en el marco diario. Pocas veces había visto al dólar canadiense tan lateral como lo estamos viendo, pero esa lateralidad sirve, y vuelvo y les repito por qué. Esto es un patrón, una formación en P, yo creo que se ve muy clara. Si quieren ver una perfecta formación en P, aquí la tendríamos. Esta sería la P. Esperamos que rompa la resistencia, pero miren que después se tendría que enfrentar a una línea de tendencia. Por eso yo quisiera que cuando rompa, haga el cruce en esta intersección. Con eso ya rompe tanto resistencia como línea de tendencia. Y lo que está haciendo nos favorece bastante porque esa corrección en tiempo es lo que nos va a permitir que probablemente en unas semanas, cuando rompa, haga el cruce y ya nos confirme la tendencia alcista, ¿vale? En ese caso, pues podríamos simplemente buscar un trade tipo swing, lo hablamos en la última clase, hace 8 días, no, sino el miércoles de la semana pasada, cómo ejecutar trades tipo swing. Entonces, este activo yo lo estoy esperando precisamente para una negociación así. Sé que aún va a tardar y es más, me gusta que tarde porque cuando lo haga, quiero entrar fuerte y quiero un movimiento que me confirme. ¿Listo? Hendrix, buenas noches. Marvin, por supuesto, el petróleo subiendo fuerte, ¿no? Subiendo mucho el petróleo. Ahora lo vamos a revisar bien en detalle, pero lo que alcancé a ver es que tuvo una subida fuerte. Entonces, el pronóstico sigue siendo, digamos, lo que yo considero es un pronóstico alcista para el dólar americano, bien, en este caso para el activo USD CAD, que yo creo que ese es mi favorito para negociar, por lo que les digo, su similitud con el índice del dólar. El yen, pues miren lo que pasó esta mañana. Cayó, bueno, después de ese gran enrangamiento, lo rompió hacia abajo, cayó de manera fuerte, pero miren esa cola de piso que marcó. Miren cómo el activo le dice a uno, aquí ya paro de caer, y por eso es que las colas son tan importantes. Para de caer, no fue ningún fundamental lo que lo hizo caer, ni tampoco esta cola de piso, simplemente el activo cayó y ya. Marca la finalización y empieza con un rebote fuerte y en plena sesión asiática, pues el dólar empieza a tomar fuerza. Haber entrado en esa cola no hubiera sido, es más, hubiera sido muy interesante haber entrado en esa cola.
Ya nos entró, pero vamos a ver qué está pasando en H4. Y es que, mire, lo que realmente me importa o lo que más me da trascendencia es que la cola no es de H1, sino viene de H4 y es mucho más confiable una cola de piso del marco de 4 horas que una cola de piso del marco de 1 hora, porque la fuerza de los marcos mayores importa mucho más. Y en este caso, quien nos está marcando esa subida es el marco de 4 horas y el de 1 hora también. Entonces, yo les digo algo, esa cola puede funcionar muy bien. Vámonos al marco diario, vamos a ver qué podemos, porque esto sería interesante. Bueno, es que en el marco diario no tiene tanto espacio de subida. Un trade, si uno hubiera negociado esa cola, pues el método es simplemente entrar a mercado en el cierre de la vela, stop loss en el punto. Ya estaría pues el activo buscando el 2 a 1 y con un pronóstico de 4.5 a 1. El tema acá para negociar esta cola en este momento hubiera sido, bueno, este mínimo mayor que se dio hace 1 hora se hubiera podido negociar, en este punto sería entrar a mercado, pero no sé, la verdad, no me convence el trazo. No sé qué le está pasando a esto ya. No me convence el trazo del Fibonacci. Podría ser algo así, con un stop loss bien protectivo, más o menos marcando un 3 a 1, por si hay volatilidad, pero esto no me parece tan loco, ¿vale? No me parece nada loco. Lo único que no me convence es dónde estaría el stop loss. Si el stop loss estuviera por debajo de la cola, pero pues claramente yo no puedo hacer eso, porque entonces, miren, ya se volvería. Eso ya no me sirve para absolutamente nada, esa distancia de Fibonacci. Pero sí, le veo un pronóstico alcista a este dólar yen. Esa está marcando la finalización muy bien y puede que continúe el alza. Giovanni, por supuesto que sí, claro que sí. Vamos a ver, entonces me pidieron, vamos a ver el oil. Vamos a ver si Investing me deja ver el oil. A ver, yo ayer creo que lo tenía por acá. Vamos a ver, tenía el paladio. ¿Qué pasó? Esto es que yo no sé, cuando actualizo la página me sale esto así, pero eso está mal, eso creo que no. O si subió así, no sé. ¿Cómo te fue, Marvin? ¿Tú operaste al fin esto es el paladio, no sino el platino? ¿Cómo te fue al fin lo operaste, no lo operaste? Bueno, un segundo cierro esto, porque eso no está sirviendo, y voy a abrir acá el gráfico del US Oil. Y ya se los pongo en pantalla para que lo podamos ver. ¿Listo? US Oil, precio del petróleo crudo. A ver, gráfico técnico. Ah, ya me estaba abriendo y me abrió la publicidad de Adidas. Ah. Bien, vamos a ver si ya me está cargando. Y ya vamos, claro que sí, a ver esos pares que me han pedido. Por supuesto, no se preocupen que ya vamos. Trump calls coronavirus Kung Flu. Ah, Kung Flu. Si vieron lo de Trump, que le dice al coronavirus, pues echándole a China el mainazo, ¿no? No me quiere abrir el. No sé qué le pasa a veces, Investing es súper raro. A mí generalmente me carga muy rápido, pero hay momentos donde se pone súper lento y vuelve y me abre la publicidad de Adidas. A ver, ya creo que por fin me va a abrir. Listo, ya se los pongo. Entonces, tenemos el petróleo, este es el marco de 15 minutos. Vamos a ver qué tenemos para el petróleo H1 diario. En diario finalmente está desarrollando el mínimo mayor del que hablamos la semana pasada en 4 horas. Esa corrección me gusta, esa corrección está muy interesante. Muy, muy, muy interesante la corrección que tenemos para el petróleo, ¿saben? Me gusta y yo creo que sí. Sí, eso está muy comprable. En ese punto ya hay un patrón en H4. En H1 sería, bueno, sí, está ubicándose por encima de la barrera de los 40. Me parece que está muy bien el petróleo para comprar. Muy, pero muy bien.
Miguel, por supuesto, el australiano está muy alcista, pero habría que esperar a la noticia que tenemos ahora a las 9 de la noche hora Colombia, porque recuerda que tenemos decisión de tipos de interés para Nueva Zelanda y por el tipo de correlación entre activos, pues lo más recomendable, al menos eso es lo que yo recomiendo, es que no la negociemos hasta que veamos qué tanto impacto tiene. ¿Listo? Dólar yen, listo, el franco hoy sí ni siquiera lo vi. La verdad, hasta ahora lo voy a abrir. Mi trade de la semana pasada estaría ya en 3 a 1, creo, con esta caída. Y yo quería dejar el trade correr como tal cual como está. Pero, pues, así es el mercado, ¿no? La semana pasada no cayó, se mantuvo lateral. Yo estuve muy tentado a dejar el trade abierto, pero dije, pues, ¿para qué? Y miren, pues estaría muy bien. Sería el swing que más o menos estoy intentando realizar con el libra franco. Habría sido muy interesante, pero pues nada que hacer. Ya se cerró. Y pues la verdad en este punto, vuelvo y repito, hasta que no pierda la sobreventa en H4, no lo negociaría. Entonces, ni para qué me voy a poner a revisar esto. ¿Listo? Plata. Ay, perdón, se me olvidó. El oro. El oro, el oro, el oro. El oro. Con mucho gusto, Miguel. El oro. Che, está duro, duro al alza. Ya rompiendo esos máximos del marco semanal. ¿Cuándo será que vamos a tener la corrección en oro en el marco mensual también fuerte? ¿Qué desalineación tan fuerte? Índice subiendo, oro subiendo. El mercado está muy, pero muy loco. Esto generalmente no suele pasar. Es pues reactivo es refugio, cuando cae uno, el otro sube. En este punto pues tenemos un oro alcista y tenemos Giovanni, pues yo te recomiendo, es muy alcista, el único tema de que es que a las 9 de la noche, o sea, en cualquier razón, en una hora exactamente, tendremos pues la decisión de tipos de interés y esa noticia puede, o lo puede hacer subir mucho, o lo puede hacer caer, o te puede sacar una cola. Entonces yo lo que yo siempre hago, cierro los trades. Espero que pase la noticia y después, si el pronóstico sigue alcista, pues vuelva a entrar. El petróleo sube, podríamos ver USD CAD. Así es, Fabián, completamente. La correlación es así, es completamente inversa. Petróleo sube, el USD CAD sería bajista. Bien. Oro, pues el pronóstico sigue siendo muy alcista, pero vuelvo y repito, hasta que no haya corrección en el marco semanal, es un activo que yo en lo personal no voy a negociar. Sí, habrá mucha gente que me diga, pero es que Sebastián, usted podría estar participando en muy buenas negociaciones porque está muy alcista, pero yo tengo unos planes establecidos. Afortunadamente no soy de ese tipo de traders que solamente negocia un activo. Bien, hay traders que únicamente se concentran en un activo. En mi caso no es así. Entonces yo por lo menos no quiero participar porque puedo ser el último en entrar en cualquier momento si busco una compra y una venta, pues sería una locura. La plata, al igual que con un pronóstico muy alcista. La plata sí me gustaría un poco más que el oro, pero le veo esta gran formación en P que está presentando por acá, ¿vale? Esta formación en P, todo esto. Cuando se rompa el alza, podría ser una buena oportunidad y me gusta de la plata que por más de que sube, se mantiene en ese rango que conforma la P. Y eso lo que nos dice, lo que nos está mostrando ese rango. Es que a diferencia del oro, si rompe, tiene mucho más espacio de subida y todavía no está alcanzando los precios máximos en los marcos semanales o mensuales. Miren que está completamente, bueno, estaba alcista, pero ha estado mucho más arriba y eso se ve muy interesante. Me gustaría que ese rango durara mucho más, al menos unas 2 semanas y cuando lo rompa, interesantísimo. Una de las posibilidades de que el oro suba es que los bonos no están dando buenas rentabilidades y los índices están subiendo por el empuje de la Fed. Capaz se puede hacer un análisis de todo esto. Bueno, sí, eso es verdad, Facundo. Sin embargo, bueno, a ver, ¿qué pasa? La tradición se ha roto mucho en cuanto a lo siguiente. Los activos refugio, antes el dólar siempre ha sido un activo de refugio porque es la moneda mundial, bien, es la moneda que marca, digamos, todos los parámetros de compra y venta de divisas, pero siempre, digamos, el oro, y por eso se le llamaba en el 2008, lo que fue 2008-2015, su majestad el oro, porque
Durante las crisis, lo primero que llegaban a hacer los inversores era invertir en oro, tanto en oro físico, en contratos de oro, que se intercambiaban contratos de oro en futuros, y pues bueno, claramente también en mercados OTC como Forex se hacían estas compras. El cambio en el mercado lo que nos ha mostrado, y por eso es que me preocupa la situación de la posible burbuja, es que esos bonos de los que tú hablas, Facundo, así es, no están dando buenas rentabilidades, precisamente porque quienes están haciendo la inversión en los bonos es la Reserva Federal, ¿no? ¿Listo? Lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo, el empuje, la Reserva Federal en cabeza de Jerome Powell, compra y compra y compra y compra bonos, y pues precisamente ya no están dando los retornos tan esperados. Sin embargo, si se dan cuenta de una cosa, es que las correlaciones de activos, que generalmente se marcan o se establecen, ya no se están dando como antes. Standard & Poor's, Dow Jones, Nasdaq, los tres índices más importantes de Estados Unidos, continúan alcistas. Nasdaq ya rompió sus límites. Esa ruptura de límites lo primero que garantiza es entonces, bueno, pues como inversionista, yo voy a perseguir la economía porque está subiendo y no necesito refugiarme en nada. Claro, habrán algunos, como los fondos de cobertura, que siempre tengan algo guardado en el oro, tengan algo guardado en otro metal, en un bien agrícola, bueno, cualquier otro tipo de activo. Pero en este punto, lo que está ocurriendo es algo completamente extraño de situaciones de mercado. La fuerza de la Reserva Federal, lo que quiere mostrar la Reserva Federal, más que el Banco Central Europeo incluso, es que ellos pueden amortiguar la crisis única y exclusivamente a través de las hipotecas, con un respaldo hipotecario. Bien, eso es lo que nos está mostrando, pero miren que ese discurso de Jerome Powell, en cuanto a listo, las hipotecas y demás, siempre tiene el lado de, pero es que también la crisis, pero es que también los empleos, pero es que el panorama tampoco es muy alentador. Pero a la hora de que le preguntan, bueno, ¿y usted qué va a hacer? No, pues comprar bonos, ¿bien? Comprar, imprimir dinero y comprar bonos. Esa falla en la alineación de los activos es lo que finalmente a uno le puede predecir que haya una crisis. ¿En qué temporalidad debería buscar un patrón para entrar en Libra Franco? Luis, puede ser en 15 minutos o en una hora. El Brent Marvin, a ver, voy a buscarlo también acá porque creo que en Tickmill no sé qué contrato tengan y no sé si esté alineado, porque si es el de diciembre, pues nada que hacer. El Brent. Futuros de petróleo Brent. Ah, ya cambió el contrato de agosto. Vamos a ver, claro, ya están cerrando los contratos de julio. Lo que pasó, pues, ¿se acuerdan la última vez que tuvimos ese desplome del petróleo, del crudo WTI? Cuando cambian los contratos, pues esto suele ocurrir. A ver, 42,59 está cotizando en el contrato de agosto, el contrato más cercano disponible. Aquí sí se vio una fuerte caída. Vamos a ver si. Ah, no, es algo supremamente similar a lo del. A lo del. No, está sobre igual. Está, yo creo que es el mismo comportamiento. Miren, este pues está haciendo mínimos mayores, tendencia alcista. Bien, me parece que también podría ser, al igual que el WTI, sería muy alcista. Ahora, ¿sabes qué pares no se correlacionan? Y que no nos afecte a los fundamentales. Los únicos pares que no afectan a los fundamentales, Andrés, son los bienes agrícolas. La soya, bueno, ahora, los fundamentales como tipos de interés en FP, pero las estacionalidades sí afectan, no es la misma cosecha en verano que en invierno, ¿no? Pero los fundamentales, digamos, como lo que pasó ayer, pues tú puedes estar comprado, no sé, en frijol de soya y no vas a ver lo que pasó en el gráfico. No, que esas colas de piso y demás, puedes estar comprado, por ejemplo, en trigo, en algodón y no vas a ver eso, ¿listo? Entonces, eso sí que beneficia bastante. ¿Listo? Bien, plata, entonces, listo, el pronóstico alcista, pero quiero que se mantenga enrangado un poco para buscar la compra. Los índices americanos, pues hoy empezaron, bueno, es que también saben que la volatilidad tampoco es que haya afectado mucho, porque es que cuando uno lee esos repuntos de noticias que son, no, cerraron al alza, pues uno se imagina realmente que los índices efectivamente tuvieron una fuerte subida,
Pero no fue así, la subida fue completamente normal, al menos en el Standard & Poor's, ya revisamos el Dow Jones. Finalmente están en esa fuerte zona de resistencia que no han podido vulnerar. ¿Listo? No han podido vulnerar y en esa zona probablemente puede que se estanquen. ¿Listo? Puede que se estanquen. Marvin, lo revisamos y dijimos que está igualito al US hoy, al WTI, está igualito, ¿vale? Supremamente alcista. US 500, ¿vale? Standard & Poor's 500. No tuvo la subida que se espera. Pues la verdad, yo me esperaba ver una subida mucho más fuerte. El pronóstico sigue siendo alcista. Yo creo que, pues finalmente, el fundamental sí ayuda un poco a la subida, pero pues no una cosa que haya afectado bastante. Entonces, no veo por qué alarmarse. Yo ya sé por qué tampoco se le hizo tanto escándalo a la noticia, ¿listo? El Dow Jones. Es que este activo sí me gusta mucho porque la formación de diario me parece muy alcista. A ver, con lo que pasó ayer, vamos a ver si se afectó. Miren, en el Dow Jones, a mí me gustaría un trade así. Ese sería el trade que yo haría ya mismo en el Dow Jones. Sería muy interesante que se desarrollara, que la operación se ejecutara en plena sesión americana, en plena apertura. ¿Listo? Pero me gusta, vamos a ver qué tanta fluidez tiene en diario. Vamos a poner este marco, este pivo en diario, a ver si nos da. Sí, tiene que dar al menos un 2 a 1 tiene que dar, al menos. A ver. Nos da un 3 a 1, yo lo haría. Se ve muy bien. Finalmente estamos acompañando la tendencia. Estamos negociando un mínimo mayor del marco de una hora. H4 no está sobrecomprado. Está súper bien. Pues yo no le presto atención a la cola. Es un desarrollo de mínimo mayor posterior rebote en el marco diario. Esta línea de tendencia ya se tiene que acomodar buscando nuevos valles. Me gusta mucho este trade. Es más, voy a dejar marcado este FIBO en el marco de una hora para verlo. Subimos esto un momento. Vamos a H1 y trazamos el FIBO para dejarlo ahí listo, ¿vale? Por acá. Más o menos para tener entonces en cuenta que la resistencia. No sé qué le pasa a este mouse en la noche, se pone. A ver. La resistencia sería más o menos en el 3 a 1. 3 a 1. Listo. Con eso, bueno, voy a revisarlo porque es que la otra sería madrugar a eso de las 5 o 6 de la mañana antes de la apertura y revisarlo nuevamente y tomar decisiones a esa hora. ¿Listo? Pero me gusta mucho el Dow Jones. Vamos a ver si el Nasdaq, perdón, el DAX 30 está dando un patrón similar. No, es que el DAX todavía no llega a la línea de tendencia. Está muy bueno, está muy alcista también. Algo de sobrecompra en H4, aunque no, también se ve muy bullish, pero es que la corrección está mejor en el Dow Jones. Creo que me iría con Dow Jones. Pero los índices están interesantes para compras. Me gustaría. Yo creo que mañana la sesión de la apertura americana va a estar excelente porque uf, creo que van a haber muy buenas negociaciones. Eso es lo que al menos pinta. Al menos eso es lo que está mostrando el mercado. Si continúa de esta manera, buscar un largo por fin, porque hace rato que no le entro a los índices, pero sería ya muy bueno. ¿Listo? Se ven muy alcistas los índices, yo le veo un pronóstico alcista para mañana. Bien, listo. Pares menores. Entonces, canadiense contra yen. Pues nada, el activo supremamente sucio, sufrió la volatilidad, cayó enrangado en H4. Creo que no estoy viendo absolutamente nada. Listo. Me han pedido kiwi yen. Listo, vale, ya lo reviso. Dame un segundo, empezamos con libra yen. Libra yen muy alcista. Recordemos que dijimos que está igual que el libra dólar. Esa falla en la ruptura de la línea de tendencia con un pronóstico muy alcista, simplemente que rompa esa resistencia del 133 y podría seguir subiendo sin ningún problema. Me gusta mucho Libra Yen.
está interesante. Y un neozelandés, ni lo miro porque ya sé que está, no, no hay nada. El australiano, terrible, ni mirar ese activo. El USD MXN, por ahí vi que el peso mexicano ganó algo de fuerza y efectivamente, pero pues es que muy poquito, eso sigue siendo un enrangamiento, ¿no? Pero pues no hay nada todavía en este activo. Euroyen, me habían dicho que estaban en compras, alguien me dijo que estaban en compras en Euroyen, pues está muy bien. Está muy bien, el rebote en línea de tendencia se dio espectacular. Finalmente tomó esa ruptura como un pullback. Miren cómo llega exactamente a la zona. ¿Listo? Llega a la zona e inmediatamente empieza con el rebote fuerte, fuerte, fuerte. ¿Listo? Muy, muy bien ese Euroyen. Qué bien se está comportando. Los pares menores yo creo que están teniendo un comportamiento interesante. Incluso yo siempre les he dicho, pero siempre les he dicho que son mis favoritos los pares mayores, pero bueno. Finalmente, las cosas están cambiando un poco. Eurocanadiense. Wow, ¿se acuerdan que ayer dijimos que por encima de esta, la ruptura de esta zona era alcista? Y se dio. Incluso vi un patrón hace poco. Bueno, hace poco no. Lo dio como por la tarde. A ver, son las 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, como a las 11 de la mañana. Dio este patrón. Es un mínimo mayor interesante. Incluso, pues no está tan lejos para entrarle al mercado. Ah, pero es que en H4, bueno, H4 no ha corregido, necesito que corrija algo en H4. Algo en H4. Si corrigiera un poco en H4, en precio, sería muy, pero muy interesante. ¿Qué pasó por acá? Listo, pero tendríamos que esperar entonces la corrección de H4. Si no hay corrección en H4, ese trade se podría dificultar. Si la hay, al menos una P. Sería muy, pero muy interesante para negociar la alza, pero me gusta ese euro canadiense, incluso me gusta más que el euro yen. El australiano contra canadiense, creo que no vimos absolutamente nada. Alcista, pero pues bueno, no, no, no teníamos ningún pronóstico. Me habían pedido también euro libra. Euro libra. Bueno, euro libra marcó una fuerte cola de techo. Miren la fuerte cola de techo que marca en el marco diario, junto con el nivel de resistencia, y en H4 miren cómo esa cola de piso se descompone como un fuerte shakeout. Bien, la vela envolvente, en este caso fueron dos verdes y una roja que absorbe las dos velas verdes y tiene un muy buen pronóstico bajista. Yo creo que en este activo se podría buscar un corto hasta esta zona de soporte. ¿Listo? Se ve muy interesante ese Eurolibra para buscar un corto con la cola de techo que tenemos, ¿listo? Héctor, australiano dólar se ve muy alcista, pero hay que esperar la noticia, dependiendo de lo que pase, porque la noticia puede tener correlación, la de tipos de interés en el kiwi, y puede afectar un poco, ¿listo? Entonces yo esperaría un poco, pero se ve muy alcista. Australiano contra kiwi, lo mismo, pues esperar, porque este activo seguramente se va a mover en las próximas horas. Australiano yen, creo que no hay nada. Está muy similar al australiano dólar. Uf, este se ve también muy, muy, muy alcista. Muy alcista se ve este australiano yen. Espera la noticia. Y me han pedido kiwi yen, ¿cierto? Si no lo tengo, entonces un segundito lo ponemos, porque ese sí no lo tengo. Pero bueno, hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes. ¿Cuál me fuera? El neozelandés yen, ¿cierto? Neozelandés contra el yen japonés. Listo, entonces, ¿qué tenemos por acá? Marco diario, alcista, igual que está muy similar al neozelandés. Es que el mouse me permite moverme porque no sé qué le pasó a esto. Porque sobrecompran H4. Igual se ve muy alcista, pero recuerda que este par pues, se va a mover ahora por el tema de la noticia, ¿no? Depende el backtesting, depende si eres scalper, si eres intradía. Si eres scalper, pues puedes hacer muchas operaciones en el día, unas 6, 7. Si eres intradía, te recomendaría unas 4 o 5 a la semana por mucho. Euroyen, ¿qué fue lo que dijimos? Se ve muy alcista Euroyen, Fabián. Muy, muy, muy alcista. Muy alcista se ve. Es un mínimo mayor en el marco de 4 horas. Ya estos abanicos no me sirven para nada. Ya cumplieron su cometido. Funcionaron muy bien. En este punto no, se ve muy alcista ese Euroyen, me gusta bastante. Bastante me gusta este activo, ese rebote tiene, y tiene, lo bueno es que tiene fluidez, que es lo que más me interesa del activo.
La fluidez es lo que realmente me llama la atención. Pero muy bien, este Eurogen me gusta y buscaría compras. Con un patrón, por ejemplo, en 15 minutos sería muy interesante. Yo creo que en la apertura europea. La noticia es para los neozelandeses, Héctor, para los kiwi, NZD. ¿Listo? Tipos de interés para Nueva Zelanda. Pero afecta también al dólar australiano. ¿En qué temporalidad? Scalping 5 minutos. 5 minutos. Un minuto no me gusta, jamás me ha gustado un minuto. 5 minutos es lo mínimo, ¿listo? Con mucho gusto, Fabián. No, pues tenemos cosas interesantes, la verdad. Bueno, me había dicho David que no sé qué hacer con este mouse. Está. No sé si es el mouse o si es mi pad mouse que me compré uno, pero no sé. ¿Cuál fue el que dijimos? Eurolibra, ¿cierto? Eurolibra, Eurolibra. Eurolibra sí está haciendo una B, efectivamente. Ojalá durara más esa B, pero sí está muy interesante. Ese shakeout y esa cola de techo en la puerta de resistencia, y sobre todo que la libra está muy fuerte, ¿no? Sumada a la potencia de la libra, pueden hacer que el activo empiece a caer. Voy a dejarlo este en suma acá. Listo, pero esa cola de techo está interesante, me gusta. Si hace una buena B de aquí por ahí a las 11 de la noche, creo que sería mi segundo trade de la semana junto con la libra franco. ¿Listo? Bueno, ese fue nuestro análisis. Entonces, les recuerdo, si quieren operar el kiwi o el australiano, les recomiendo esperar a que pase la noticia 30 o 40 minutos después. Incluso yo a veces dejo una hora y ya después de lo que pase, si no hubo nada, si no pasó nada, pues sencillamente continúan con la hipótesis. Pero si se dañó la hipótesis, pues tienen que replantearla. ¿Listo? Exactamente, puede haber correlación porque son pares muy alineados. El australiano y el kiwi se comportan de manera muy similar. Entonces, lo que afecta al uno generalmente lo afecta al otro. Cuando los datos de empleo afectan al dólar australiano, se afecta al kiwi. Cuando los datos del kiwi afectan al neozelandés, se afecta el dólar australiano. ¿Listo? Bien, pues ya saben cuál es mi pronóstico. Índices están muy interesantes. Yo creo que la sesión de mañana en la mañana será muy, pero muy interesante para los que les gusta negociar en la americana. Les recomiendo estar muy pendientes porque yo creo que van a haber muy buenas oportunidades. Entonces mañana habrá que estar muy pendientes de todo. Nos vemos mañana, listo, en un nuevo webinar. Otra vez va a ser sorpresa. Yo creo que los miércoles van a ser los webinars sorpresa. Listo. Entonces muchas gracias a todos por su participación. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, pasen una feliz noche y espero que tengan muchos buenos trades, o bueno, más que buenos trades, una excelente relación riesgo-beneficio por cada trade que abran. ¿Listo? Cuídense mucho. Chao, chao.